Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los lunes, a partir de las 10, no te pierdas tu cita en nuestra plataforma morada para ofrecerte toda la información del equipo de las 13 barras. Capitaneado por Fran Villegas y junto a él unos locos de la cabeza, los tertulianos os harán disfrutar para que os sintáis como en casa. Recordad, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas. Muy buenas noches, mis queridos Comegambas. Aquí estamos pletóricos en el día de hoy tras la contundente victoria de nuestro Real Betis Balompié en el día de ayer frente a todo un Valencia Club de Fútbol. 4-1 en una noche mágica en el Benito Villamarín, un Benito Villamarín a rebosar, lleno de béticos que disfrutaron como hacía tiempo que no se disfrutaba por estos lares. Hoy tenemos una tertulia más contentos de lo habitual, aunque ya de por sí siempre estamos contentos y alegres, pero hoy, por supuesto, como no podía faltar, os presento a todos los compañeros que vamos a hacer que nuestros queridos Comegambas pasen un rato agradable con nosotros. Tenemos en primer lugar por aquí a José Antonio, Betis-Mobi. Buenas noches. Hola Norben, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Un estado de ánimo con José? ¡Guau! Felicidad es la única palabra que se puede poner ahora, Norben. Es increíble cómo está el equipo. Muchas gracias, José Antonio. A ti, ahora nos vemos. Tenemos también con nosotros al gran Raúl de Estocolmo. Raúl, buenas noches. Buenas noches a todos los béticos y béticas del universo y a Bordalá, por supuesto. ¿Contento, Raúl? Hombre, más contexto que una castañuela. Gracias, Raúl. Ahora charlamos. Tenemos hoy invitado top también con ese flequillo majestuoso, don Pedro González Medina. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con muchas ganas de hablar sobre la victoria del Betis ayer tan contundente contra Valencia de Bordalás. Imagino que muchas ganas de estar ya con tu pizarra, ¿verdad? Uf, eufórico además, ¿eh? Eso es importante. Continuamos. Ahora hablamos, Pedro. Hacía tiempo que no estaba con nosotros, Juan Borrero, buenas noches. Hola, buenas noches, Norben. Bienvenido de nuevo por aquí, que hace tiempo que no te teníamos por estos lares. Muy contento de estar aquí y de la victoria ayer del equipo, que dio una auténtica exhibición. Perfecto, Juan. Continuamos. Guille, Betis 1209, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Exultante, supongo, ¿verdad? Wow. Contentísimo después de la grandísima victoria ayer y de callar más de una boca. Perfecto, Guille. Y por último, y no menos importante, por supuesto, nuestro community manager Luismi, que hoy como siempre estará con las redes sociales, con el chat. Buenas noches, Luismi. Buenas noches, Norbe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, contento. Viviendo en casa de mis padres, ayer llegué tarde de la fiesta del Betis, mi novia me echó y bueno, no, hombre, broma. Así que nada, ansioso por contar un poquito de Betis. Perfecto. Pues sin más dilación, una vez presentados los compañeros, los contertulios de la noche de hoy, vamos a dar paso a nuestro querido Pedro González con la pizarra. Estás escuchando La Pizarra de Pedro González. ¡Comenzamos! Pues bueno, entrando a analizar lo que fue la contundente victoria del Betis ayer en casa frente al Valencia, tenemos la pizarrita interactiva, una de las invenciones de este año, los Comegambas, y como siempre, antes de entrar con la pizarrita, ambos 11 partidos al Betis, con Bravo en portería, defensa de 4 para Montoya, Pechera, Víctor Ruiz y Alex Moreno, por delante Carballo, Guido, costados para Canales y Juanmi, y Nabil Fekir por detrás de Borja Iglesias. Por su parte, el equipo de Bordalás, con Cilesen en portería, defensa de 4 para Fulquier, Paulista, Alderete y José Luis Gallá, doble pivote para Bas, Guillamón, costados para Guedes y Jesús Vázquez, y en doble punta, Hugo Duro junto a Marcos André. Entrando ya de lleno con la pizarrita interactiva, con lo que tanto nos gusta aquí en los Comegambas, el planteamiento de Pellegrini muy coherente, porque Valencia presiona muy arriba mediante este 4-4-2, con los extremos muy arriba, delanteros muy arriba, y el Betis acepta esa presión. ¿Y cuál es la intención del Betis? Muy sencillo, que el balón le llegue a Bravo para que el Valencia quiera ir hacia adelante, para que quiera presionar. Y habitualmente siempre mandaba un delantero a presionar al portero, y aquí el chileno, que evidentemente en el pie tiene un guante, siempre este balón en largo a esta zona con Borja Iglesias y con Juanmi. A esta banda izquierda,
¿Qué sucede? Que claro, el Valencia aquí no se aprecia tanto porque al fin y al cabo es el móvil, pero el Valencia está presionando muy arriba. Dos pivotes bastante arriba para cubrir a William y Guido, los extremos muy arriba, uno de los delanteros con el portero, el otro sobre centrales, y aquí en esta zona se generan muchísimos metros que tanto Borja Iglesias como Juanmi aprovechan para ir ganando estos duelos. El gallego y el malagueño se montaron una verdadera fiesta, intercambiando posiciones, cayendo una banda, comprendiéndose muy bien entre ellos, fortísimos en cada duelo, atacando el espacio y poniendo de cara, sobre todo muy importante, a Canales por dentro, a Nabil Fekir por dentro y permitir que el equipo pudiera transitar y plantarse en campo contrario. Lugar donde al fin y al cabo el Betis con espacios es capaz de marcar la diferencia. Por tanto, mediante este planteamiento de atraer la presión del Valencia y jugar el largo sobre Borja Iglesias y Juanmi, que estuvieron muy bien, se montó un verdadero festín. En la primera parte estuvo muy bien, se puso 0 por delante, después incluso fue a por más. El error en el córner le llega a ese 2-1 y en la segunda parte estaban pasando poquitas cosas, pero la acción de Pechela y después Juanmi, inteligentísimo, recibiendo un balón en esta zona, pusieron el 4-1. Después de ese 4-1 el partido se acaba, el Betis pone un ritmo muy bajo y prácticamente un partido inmaculado de los de Pellegrini. Perfecto, pues muchas gracias Pedro, como siempre espectacular tu análisis desde la pizarra, dando ya paso, si os parece, a la tertulia. Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco. Pues buenas noches de nuevo a todos mis queridos Comegamba, tanto a los que están aquí hoy de Contertulios como a los que están como siempre en el chat, que hoy está especialmente activo, además por una noticia que ha sido reciente, como es el precio de las entradas para el partido frente al Sevilla, el partido para el derbi, que luego a mediados de programa comentaremos y analizaremos y os pediremos también, pues por supuesto, vuestra opinión a nuestros queridos Comegambas del chat. Os recuerdo que Luismi irá leyendo todo lo que nos queráis preguntar, todo lo que queráis aportar y estaremos encantados, por supuesto, de que lo hagáis. Vamos a comenzar, si os parece, pues con las impresiones sobre el once inicial que sacó Manuel Pellegrini, que lo acaba de indicar Pedro, pero lo recuerdo, corregirme si me equivoco. Salimos con Bravo en portería, Montoya, Pechela, Víctor y Alex en defensa, con Guido y William Carballo en el medio campo, Canales, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias arriba. Raúl, ¿te sorprendió algo del once inicial de Pellegrini dentro de que, bueno, con tantas rotaciones ya es prácticamente imposible que nos sorprenda? Pues no, fíjate, esta vez siempre Manuel puede meter algún condicionante por ahí, pero esta vez no me sorprendió. Es cierto, como tú dices, que ahora mismo juegue quien juegue y sea la posición que sea, parece que está todo el mundo enchufado, que creo que esto es súper importante. Pero en esta canción, no, como te digo, no me sorprendió y bueno, y a la vista está de que el chileno volvió a acertar con los jugadores que puso sobre el set. Pedro, tú que nos has comentado ese once inicial del Betis, ¿pensabas quizás que iba a repetir Alex en la banda o que era el turno de Miranda en este caso? Yo honestamente pensaba que iba a rotar bastante más, es decir, yo esperaba a Miranda, esperaba incluso a Lainez, incluso a Rival, pensaba que Guido iba a descansar y esperaba Guardado. Creo que Pellegrini durante el año ha rotado bastante más que ayer y de ahí que mis pensamientos iniciales fueran esos, que pensaba un poquito más que fuera a tirar por el camino de la rotación de cara al partido en el Wanda, principalmente por lo que venía haciendo, pero prefiero lo de jugar en casa con todo y después ya como visitante ir rotando un poquito más. Juan, ¿crees que era el partido idóneo para que volviese Víctor? Evidentemente, viendo lo que se nos viene ahora con Atlético de Madrid, Leverkusen, Sevilla, tenía que volver en algún momento, quizás qué mejor partido que el de ayer, ¿verdad? Víctor Ruiz. Sí, totalmente de acuerdo, Norbe. Si había algún partido para hacer, como dice Pedro, más rotaciones de las que hizo Manuel Pellegrini, era contra el Valencia, porque después ya sabemos el calendario que le toca al Betis. El Atlético de Madrid es un rival mucho más duro que el Valencia, sin menospreciar ni mucho menos al equipo Che. Y sí, creo que era el partido perfecto para volver otra vez Víctor Ruiz a la zaga. Veremos a ver si Manuel Pellegrini opta por Écar tras estos buenos partidos o mantiene ahora a Víctor Ruiz, que en líneas generales la defensa hizo una buena actuación, incluso Montoya. Sí, era la siguiente pregunta que voy a hacer, que se la voy a hacer a Guille, que es el que me puedo preguntarle. Guille, ¿crees que el nivel de Montoya se está reafirmando partido a partido, como por lo menos mi impresión me parece? Bueno, sí, yo creo que Montoya, como se suele decir vulgarmente, está callando bastante boca, ¿no?
Y lo que le está dando la razón es a Pellegrini, que puede contar perfectamente con él y alternar en la titularidad con Bellerín. Montoya quitando... si no recuerdo mal, corregirme, el primer partido creo que lo jugó en Mallorca, ¿no? Que ese partido... Sí. Bajo mi punto de vista no estuvo muy acertado. Y después yo creo que... Tengo que escuchar algo de fondo. Y después el partido del otro día... Yo creo que el partido del otro día contra el Valencia hizo un muy buen partido y cumpliendo y vamos superando todas las expectativas. Perfecto. Compañeros, mientras el que no tenga palabra, yo agradezco que se mute, que hay muchas veces que se meten ruido y se meten cosillas, ¿vale? Y cuando vayamos hablando, pues nos vamos muteando. José, voy contigo. Vamos a entrar ya un poquito en el análisis del partido. ¿Cuál crees que fue la clave, José, para ese inicio no tan arrollador, creo yo, como pudiera parecerse 2-0? Porque es verdad que el Valencia comenzó muy bien. El Valencia tuvo una ocasión nada más empezar que la socó Claudio Bravo con la cara, si no me equivoco, que incluso creo que se aturdió un poquillo. Pero después nos encontramos, por así decirlo, con ese penalti de Borja, que evidentemente lo cambia todo, ¿verdad, José? Efectivamente, creo que lo que fue la clave, pues tener un poco de paciencia y aguantar ese arreón inicial de Bordalás, que siempre es un conjunto intenso en la presión, y ver un poco, ir desactivándola, ¿no? En ese sentido, se encontró el Betis bien en ese sentido, con el balón largo de Bravo, como bien ha comentado Pedro, le sacó mucho partido, de hecho el gol de Juan me llegó ahí, y creo que el penalti pues hace que los Chets tenga que cambiar su plan, y ahí el Betis con más espacio y con más balón pues hizo mucho más daño. El Valencia solo existió, yo creo que en el primer cuarto de hora, si me apura. Poco a poco el Betis fue decantando la balanza a su favor, como he dicho, en parte porque fue desactivando esa presión y ese empuje del conjunto valencianista, y con el marcador a favor todo fue más fácil. El gol de Paulista puso un poco el susto en el cuerpo, pero bueno, a diferencia de otros partidos donde los errores propios, podemos debatir si el gol del Valencia es error o no de Claudio Bravo. Creo que en este caso el equipo en la segunda parte no especuló en un momento, siguió atacando, siguió buscando la meta rival y al final pues encontró un resultado holgado y sobre todo justo. Os pregunto, Raúl, Pedro, el que quiere que vaya respondiendo, os hago una pregunta sobre el Valencia. ¿Creéis que si en lugar de a lo mejor de Hugo Guillamón en el pivote defensivo hubiese jugado un tipo a lo mejor como Rasic, más contundente, más no sé si destruye igual o más que Guillamón, a lo mejor hubiésemos visto otro partido en el mediocampo? Le voy a trasladar ahora una pregunta a Pedro. Lo hablábamos ayer en el postpartido, en el espacio que hicimos, ¿no? Que a mí me dio la sensación de que con ese movimiento Bordalás se creía que todavía estaba en el Getafe, porque si recordáis ponía mucho, o cuando le hacía falta, a Gené por delante de la defensa, que es un jugador que es muy contundente, que tiene mucho físico y que bueno, te puede dar para, digamos, imponer un poquito en ese mediocampo ante la calidad que iba a tener enfrente con el mediocampo del Betis. Entonces, me dio la sensación, o lo que yo pude ver, porque no pude estar en el estadio ayer, de que es lo que intentó. Por supuesto, no le salió. Entonces, bueno, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿crees que todavía creía que estaba entrando al Getafe y tenía ese portento físico, o fue, no sé, otro movimiento, Raúl, distinto a...? Perdóname un segundito, el tema de Guillamón como mediocentro no es nuevo de ayer, lo lleva viniendo prácticamente utilizando casi toda la temporada. Sí, bueno, me da igual, ¿qué quiero decir? Que el Valencia no ha ganado los últimos 7-8 partidos, que por mucho que esté inventando no le está saliendo, a lo que me refería. Hombre, yo creo que el invento de Hugo Guillamón como pivote le estaba saliendo bien, sinceramente. Además, creo que no es similar a lo de Jenner, porque al final Guillamón, la carencia que yo creo que tiene es esa, a nivel de contundencia, a nivel de solidez, y un futbolista que a priori suele ser mejor con los pies, y por eso ese invento de pivote defensivo creo que es coherente. Ayer lo de Rasic, pues creo que para ganar la segunda jugada a Guido, a Fekir, a Borja Iglesias, a Juanmi, a Bordalás le hubiera sentado muy bien. ¿Cuál es el problema? Que si ayer en salida tuvo muchísimos problemas porque el Betis le presionó muy arriba,
con Rasic, eso se hubiese multiplicado y ahí podría haber perdido bastantes balones, que aunque Guillermo ayer no estuvo para nada bien con balón, también podría haber perdido. Creo que eran dos perfiles muy diferentes, pero a todo lo pasado creo que Rasic lo hubiera venido mejor porque el Betis jugó muchísimo en largo. No voy a entrar en él a debatir porque me parece absurdo, porque es clarísimo, el penalti que da origen al 1-0 del Betis, que en primer lugar el árbitro señala fuera del área, pero que después se observa claramente, que más no hay ningún tipo de duda que es penalti. No sé si lo acompañó de tarjeta. Sí. No es así. Sí, ¿no? Sé si fue por la misma falta en sí o por las protestas posteriores, pero bueno, igualmente tuvo que haber sido advertido perfectamente. Vamos quizás, a lo mejor, la única jugada polémica, y ahora continuamos con el análisis, la nombraba antes José, 2-1 para el Valencia, Corne que saca el Valencia desde el costado derecho de su ataque, Paulista pone la mano en el pecho de Claudio Bravo, gente que dice que eso de por sí ya es falta, gente que dice que le impide un poco saltar y gente que dice que jueguen, ¿no? Como se suele decir. Guille. Nada, tú has dado, vamos, para mí es lo último que acabas de decir tú. Jueguen totalmente. Creo que ahí el Betis no coloca bien, quizás a... No recuerdo bien qué central es el que está, si Pexela o Víctor. No recuerdo bien, corregirme si no, pero creo que el Betis ahí no coloca a alguien en el primer palo contundente para despejar ese balón. Eso es contacto de toda la vida en el fútbol, vamos. Que sí, que le toca, está claro, pero vamos, Bravo tampoco protesta mucho. Yo en el campo no fui, ¿no? No lo vi. En la tele incluso los comentaristas decían que el Betis estaba pidiendo mano, quizá y todo. Yo creo que ahí no hay falta de ninguna de las maneras. José, Juan, ¿creéis que sí, como comentaba Guille, ¿creéis que si a lo mejor Bravo sale como un loco, como un poseso detrás del árbitro reclamando esa falta, a lo mejor la miran un poquito con más recelo en el VAR? Yo creo que no. O sea, es lo que ha dicho antes el compañero Guille. De hecho, lo que revisó el VAR no fue el contacto que había entre Paulista y Bravo, sino revisaron el posible rebote que hubo en el que le daban la mano al futbolista, pero claro, tampoco se la podía quitar, ni cortar, ni mucho menos. Entonces, yo creo que en ningún momento eso era falta y intercedía en la jugada del portero. Siempre se ha colocado a un defensa o un delantero al lado del portero para molestar. Y creo que ahí lo que guerra en este caso es el Betis, de no poner en este caso a un delantero, a Borja Iglesias, por ejemplo, en el primer palo, que eso lo hace muchísimo. Comenta Rafael Triana en el chat que es precisamente Borja el que estaba en el primer palo. Ah, pues mira, yo lo que recuerdo es eso. Y creo que ahí el Betis hierra en el sentido de que no va bien Borja, no va en este caso el portero, y creo que al final se le acaba comiendo Bravo. No, pero en ningún caso falta. José. Yo creo que el problema que ha habido es que ha habido un fallo de contundencia. Para mí el contacto de Gabriel Paulista sobre Bravo, para mí no es lo suficientemente fuerte o potente para ser señalado de falta. Es verdad que desde la tele, porque yo no tuve la suerte de ir al campo, es difícil valorar esas imágenes y esas jugadas, sobre todo porque no somos conscientes de la intensidad. Pero yo creo que ahí Bravo no está todo lo contundente que debería de ser un portero en esas acciones, a lo mejor, o lo pilló un poquito desprevenido ahí la posición del defensa, estuvo más listo Paulista, le comió la tostada y nada, asumir que el gol es legal desde mi punto de vista y por suerte no significó nada en el resultado, en el sentido de que no nos metió ningún problema más allá de un pequeño susto en el cuerpo. Raúl. Bueno, yo quería añadir, bueno, aparte de que creo que se la come con papa, o sea, yo te soy sincero, ahí no hay absolutamente nada, porque si ya acabamos pitando esa falta, ya el fútbol pues va a desaparecer. Sí creo que hay un error de concepto en Bravo a la hora de elegir la superficie de la mano. Se equivoca al intentar cogerla y ahí con haber puesto los puños, el balón hubiera salido rebotado y no hubiera habido problema ninguno. ¿Te confías? Seguramente, como dice José, no se esperaba que estuviera ahí el central valenciano o del Valencia, pero para mí es un error de, en vez de poner los puños y mandar el balón fuera, como se hizo en una jugada anterior en algún centro, de querer cogerla con el jugador tan cerca. Entonces le rebota un poquito, se le escapa y nada, es totalmente legal.
Vamos a continuar con el análisis, perdón, tras este breve parón para la jugada. Os quiero comentar a todos los comegambas, tanto los que están en la tertulia conmigo como los que están escribiendo, o los que están en el chat, los que no están viendo en definitiva, que a lo largo del programa voy a dar una noticia del mercado, ¿vale? Yo no soy como el Pedrerol verde y blanco este que presenta de vez en cuando, que yo 5 suscripciones y doy una noticia. No, yo si queréis darnos 5 suscripciones, oye, nosotros encantados y eso nos sirve para seguir creciendo. Yo la noticia la voy a dar igualmente, ¿vale? Yo es que soy el poli bueno de la tertulia y Pedrerol es el poli malo, ¿vale? Creo que me pedía paso Guille. Sí, compañero, quiero lanzar una pregunta. Viendo el nivel que tiene ahora mismo Bravo y lo que se avecina ahora domingo, jueves, domingo, y con los cambios que nos tiene acostumbrado Manuel Pellegrini con la rotación en la portería, según mis cuentas, ahora jugaría estos 3 partidos Ruiz Silva. Mi pregunta es, ¿dejaríais ustedes para estos 3 partidos a Claudio Bravo con el nivel que está cogiendo o seguiría como lo está haciendo aquí el ingeniero, que le está saliendo perfecto cambiando la portería? Dale, Raúl. Sí, bueno, quería añadir para completar la pregunta de Guillermo, al que vaya a contestar ahora de Lanzor Marrón, un dato de Adrián Giralde, @BetisStats en Twitter, que el Betis no pierde con Bravo en la portería un partido desde el 23 de noviembre de 2020 en San Mamés. Ha jugado 21 partidos, 11 victorias y 10 empates. Ahí de verdad. Comentaba ahora también en el chat el champú, el hermano de Ana Bouelo. Pedro, 3 partidos para Ruiz Silva o que continúe Bravo. Yo puedo llegar a comprar lo de Ruiz Silva en el Wanda, por rotaciones creo que lo entendería, pero para ir a Alemania y para recibir al Sevilla en un derbi me quedo al 100% con Claudio Bravo. Por tanto, cambiar de portero para un partido y después volver a Bravo creo que tampoco sería muy coherente. Yo me quedaría con los 3 partidos para Bravo, honestamente. José. Yo ya he dejado caer en alguna ocasión que no soy fan de que se rote la portería. Y dicho esto, creo que Bravo debe ser inamovible. No solo por lo que aporta, que ya hemos hablado mucho de su capacidad de liderazgo, su mando, su fuerza, esa proyección de Pellegrini en el campo, sino porque no hay que olvidar que ayer el gol de Juanmi lo da Bravo con su excelente pie y su excelente toque de balón. Y es que tuvo una ocasión después, igual que si no llegase Silesen, Juanmi hace un doblete y el 5-1. Así que es que Bravo, aparte su juego en largo y su juego de pie, ahora mismo es una baza, yo creo que mayor que para elegirlo es antes que al portugués. Pero bueno, Pellegrini lo que mande, bueno será. Vale, le voy a pedir al bueno de... Hoy por cierto, hoy no lo he saludado, al bueno de Zero World, de Manu, que es el auténtico bestia parda, el que nunca nos falta aquí en la tertulia. Los demás somos todos unos malditos, que un día falta uno, un día falta otro, pero él está siempre aquí al pie del cañón. Así que ya os quiero a todos en su Twitter, @ZeroWolf86, si no me equivoco, @ZeroWolf1986, quiero a todos los comegambas dándole las gracias por su trabajo descomunal en todo lo que es, pues bueno, lo que no se ve de la tertulia. Lo que no se ve es este pedazo de edición que tenemos en el programa, junto al bueno de Javi, nada más que Betty, con las imágenes, y de verdad que sin ellos dos pues no sería posible, y en este caso Manu, que es el que está aquí con nosotros, pues mi admiración y me quito el sombrero ante él un día más, además con sus circunstancias personales, y aquí está en el a pie del cañón. Vamos a hacer una encuesta, vamos a poner, bueno, lo que nos preguntaba el amigo Guille, ¿a quién pondríais la portería ante el Atlético de Madrid? Si a Ruiz Silva o a Bravo. Quiero aprovechar, continuando con el tema de Bravo un poquito, por ejemplo, a Juan Borrero. Juan, si el ingeniero pone a Ruiz Silva ante el Atlético de Madrid, ¿crees que eso ya implica que va a jugar también mínimo ante Leverkusen y quizás posiblemente ante Sevilla? Yo creo que no, Norbe, fíjate lo que te digo, porque es verdad que la acumulación de partidos es alta y los porteros a lo mejor no sufren tanto esa acumulación de partidos, pero yo creo que a lo mejor le puede dar descanso a Bravo en el Wanda, como tú estás comentando, y independientemente de eso, después ante Leverkusen y Sevilla fue Bravo, por un simple hecho, el rival con el que te enfrentas. A lo mejor Pellegrini cree que no necesita tanta salida de balón, en este caso con el portero, ante el Atlético Madrid porque presiones más alto, porque puedan robar en área, etcétera,
y sí contra Leverkusen y contra Sevilla a lo mejor, porque el contexto del partido es otro. Yo, como ha estado diciendo antes José, no soy partidario de rotar en portería, pero el hecho de que a lo mejor pueda jugar en el Wanda Ruiz Silva no implica que sea para los próximos dos partidos. Creo que va a ser Bravo. Y os hago una última pregunta con respecto a Bravo a todos, que es un poco similar a la que le acabo de hacer a Juan. ¿Veis a Pellegrini poniendo a Ruiz Silva el día del Atlético de Madrid y volviendo a poner ya a Claudio el mismo día de Alemania? ¿Solamente para, creéis que puede llegar a rotar para un partido? Porque mi opinión es una de dos. Si juega Ruiz Silva, perdona Pedro y te doy paso. Sí. Para mí mi opinión es, si Ruiz Silva juega el domingo, va a jugar los tres partidos de la semana. Y si juega Bravo, pues va a juntarse con 6-7 partidos seguidos, finalmente. Yo estoy en ese barco, ¿eh? Yo dudo mucho que Pellegrini rote para un solo partido y después vuelva a Bravo. Porque al fin y al cabo es lo que no ha hecho nunca, es lo que llevamos de año. Lo ha hecho con algunos jugadores. Juanmi llevaba casi dos partidos sin jugar y después ha encajado dos titularidades seguidas. Rival que ves en cuando titular y después no. Pero en portería nunca lo ha hecho y me extrañaría que lo hiciese ahora, sinceramente. Yo creo que el que juegue el domingo jugará también en Alemania y el derbi. Pues yo me meto y creo que Pellegrini va a poner a Ruiz Silva. Porque está haciendo esos cambios. ¿Pero solo contra el Atlético? No, se come los tres partidos. Vamos, y ojalá yo me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero yo creo que sí. Por dos cosas. Una, por lo que acaba de decir Pedro, que si no acumulas ya, o Norbe, no sé quién ha sido, acumula ya al final 7 partidos casi y Bravo hay que tenerlo delicadito, hay que tenerlo entre algodones. Y porque creo, fíjate lo que os digo, lo mismo estoy, le doy tela de vuelta a la cabeza, porque creo que si no señalaría un poco en un momento importante para el Betis, como son estos tres partidos, diría mi portero es Bravo. Y hasta el momento, aunque pueda pensar que es Bravo porque transmite más confianza, hasta el momento está diciendo mis porteros soy los dos. Pues fíjate que yo te comento una cosa, si son los tres primeros partidos de la Liga, o dos primeros de Liga y el primero de Europa que jugamos este año, yo apostaría por Bravo y te digo por qué. Porque posiblemente sean partidos en los que el juego de pie de Bravo se pueda centrar, claro, más que cualquier otro partido. Es decir, en teoría son partidos, sobre todo a lo mejor el de Wanda y el de Alemania, en los que vamos a recibir mucho ataque rival y que a lo mejor en un momento dado un desplazamiento largo de Bravo puede ayudar bien a que el equipo salga, bien a darle un susto al otro equipo para que no ataque tanto, o bien incluso una contra. Bueno, en los dos últimos partidos, uno por partido le ha dado un pase, una asistencia a Juanmi, una acabó en gol el otro día y la otra acabó en el palo contra... ¿contra quién fue? ¿Contra los alemanes fue? No me acuerdo. Bueno, percute, entonces, no sé. Como siempre, una auténtica quinida acertar lo que hará el bueno de Pellegrini. Vamos ahora ya a cambiar un poquito o a terminar con la segunda parte. Luismi, si te vas preparando, pues te doy paso y lees un poquito a los amigos del chat. Manu, si me amplías el chat también. Vale, ya tenemos el resultado de la encuesta. Ha ganado Bravo, ¿no? Un 80% para Claudio Bravo, un 20% para Ruiz Silva. Oye, sí, y bendita suerte que tenemos esos dos porteros que tenemos. A Pellegrini le preguntaban en rueda de prensa que si era un problema para él, que Juanmi metiese goles, que si William, que si Borja ahora enrachado, y decía que el problema era que no se metiese un gol en el campo y que mirase al banquillo y que lo que tiene el banquillo sepa que le va a resolver. Entonces, ¿qué problema? El único problema que veo yo ya en la plantilla y cada vez más, que hay tres jugadores que no van a contar. Tendrán que salir tres, vamos, incluso cuatro. Voy a ir adelantando cosas. Yo creo que ahí, infierno, a pesar de que va a haber una entrada ya, que yo creo que todo el mundo más o menos conocemos, ¿vale? Os voy a dar una primera info. Uno jugador de la plantilla en este mercado de invierno va a salir cedido. ¿Vale? Todavía me quedan por dar un par de cosillas más, un par de datos más, pero un jugador de la plantilla va a salir cedido cuando comience el periodo invernal. Luismi, vámonos con el chat un poquito, ¿sí te parece? Bueno, parece que el programa está interesante, hay muchas interacciones tanto en Twitter como en nuestro chat, y vamos a leer un poquito lo que nos dicen nuestros oyentes Comegamba. Y Kim Murden 90 nos dice, tema importante, ya lo habéis comentado, lo trataremos más adelante. Las entradas para el derbi están carísimas para los no abonados desde que volvió el público. Están a precios de rico y no lo veo bien que pase estas cosas en tiempos de COVID y de economía. Yo lo pondría a precio de 40 euros como costaba antiguamente.
Es J. Cebrián, pero si este partido del Valencia estaban a 20 en Gol Sur, segundo anfiteatro. El mismo dice que con la promoción La Palma, Carlos JFT90, claro, sin promoción estaba en fondo, anfiteatro a 75 euros. El bueno de EJ Cebrián nos dice nuevamente que habrá una promoción. Hay bastante incertidumbre en torno a esas entradas del Betis Sevilla, pero bueno, al final esto es fútbol, hay pocas localidades disponibles y bueno, hay que también hacer un poco de caja. Tenemos por ahí nada más que Betis. ¿Cómo habla este chico? Periodista estrella en no mucho tiempo. Yo creo que aquí se refiere gracias, Javi. Al bueno de Norberto. Hombre, también a nuestro flequicán Pedro. José Montoro nos dice: soy José María Toro, saludos a todos. Gran oyente y gran seguidor de nuestra tertulia. Un abrazo, José María, y muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. David Sevi 76, Hugo Guillamón estuvo de tarjeta roja en la entrada en la rodilla de William Carballo. Bueno. Conguito 86 nos dice. Conguito 86 David Sevi 76. Vale. Rafa Triano 81. Estaba Borja en el primer palo. Esto ya lo hemos comentado. Se refería a la jugada del gol de Gabriel Paulista, que al final terminó en el hospital por la noche. AJSH01, Guille, te respondo a esa pregunta con un dato. El Betis lleva casi un año, entiendo que ahí quiere decir sin perder, estando Bravo en portería. A ver, tenemos más por aquí. RN Sepúlveda nos dice: Pellegrini es muy grande, totalmente de acuerdo. Kim Murden 90, para mí Bravo debe de ser titular contra el Bayer Leverkusen y Sevilla, contra el Atlético rotaría. David Sevi 76 nos dice: si Ruiz Silva demuestra que está al mismo nivel que Bravo, sí, haría lo mismo que con Borja y William José. Kim Murden 90 nos dice de nuevo: poner a Ruiz Silva contra el Bayern, donde nos jugamos ser primero, no lo veo, pero quién sabe con Pellegrini. Vale, pues si te parece, continuamos ahora un poquito después con el chat. Lee algún par de ellos más. Pues venga, a ver, vamos con Sorbi 78, optaría por uno u otro dependiendo de quién sea el rival. Si vamos a dominar, Bravo por su juego de pie. Si vamos a sufrir muchas llegadas, pues Ruiz por su seguridad en balones aéreos. Y aquí Kim Murden 90, parece ser que se adelanta un poco y quiere jugar un poco a las abreviaturas de los fichajes y dice que Camarasa al Alavés tiene toda la pinta. Entiendo que será por el jugador cedido del que habla el bueno de Norberto. Así que, Norberto, seguimos tuiteando y el programa es todo tuyo. Pues continuamos, vamos a terminar ya con el análisis del partido, vamos un poquito con la segunda parte que hemos hablado menos. Os lanzo en general, vais entrando quien os parezca, os doy yo paso, me da exactamente igual. Os pregunto, ¿qué diferencia hay? Porque bueno, tanto el partido del Rayo como el del Valencia, nos ponemos 2-0, nos vamos al descanso 2-1 con un error defensivo, más grosero el día del Rayo, evidentemente, pero no dejan de ser errores defensivos, otro más. ¿Qué diferencia hay entre la segunda parte del Betis-Rayo y la segunda parte del Betis-Valencia? José, por ejemplo. A ver, yo creo que con respecto al partido del Rayo, Iraola acertó metiendo a Isi. La verdad, a Isi Palazón, que es un jugador que creó bastantes problemas con su desequilibrio, con su velocidad. No vi al Valencia, no recuerdo si introdujo algún cambio en el descanso, creo que no, que lo hizo a posteriori. No vi al Valencia con esa capacidad de reacción. El Betis no bajó la intensidad, no bajó el pistón. Creo que también lo que pasó en Rayo fue un toque de atención para decir, aquí no nos debe de pasar lo mismo. Y ya con el gol de Pesela a balón parado, pues creo que todo se relajó, el Betis ganó en confianza. A la Valencia se le pudo ver desquiciado, hubo algunas imágenes de Guede totalmente fuera de lugar y fuera de sí, y creo que el resultado, la actitud con la que salió el equipo tras el descanso y un poco pues, los acontecimientos que se fueron dando fueron los que al Betis pues, le hicieron tener esa inercia y al final llevarse el partido de forma cómoda. Pedro, ¿crees que el Betis salió con la lección aprendida tras el empate del Rayo? Es verdad, nos ha comentado José que quizás Iraola movió el banquillo, la entrada de Isi, que es verdad que generó peligro, pero a mí me dio la sensación ayer, que ayer lo tuve que ver por televisión por motivos laborales, que el Betis salió como con otra mentalidad, con otra idea de juego que el día del Rayo Vallecano.
No sé si lo compartes. Yo creo que, o sea, más que otra mentalidad, creo que también el Valencia continúa en la misma línea, ¿no? Creo que el Rayo dio un gran subidón de nivel con la entrada de Isi y de Comesaña. Creo que eso hizo cambiar el devenir del partido. Y yo creo que en el partido de ayer, desde el descanso hasta ese gol de Germán Pechela, creo que pasa muy poquitas cosas. Me dio la impresión desde el estadio y después viendo lo repetido casi que lo mismo, ¿no? Es decir, una lesión, se pierde tiempo, ritmo muy bajo de partido, pasan muy poquitas cosas y de la nada el Betis tiene, digamos que, pues, esa pegada, esa determinación arriba para el 3-1 que ya prácticamente lo encaminaba todo. Creo que el inicio de la segunda parte va más o menos por ese camino, que sucedió muy poquito y eso al Betis ganando 2-1 creo que le vino muy bien. Vale, pues si os parece, salvo que me queráis comentar el resto algo más con respecto al análisis del partido, Raúl, Juan, Guille, ¿algo más que queráis añadir? Yo bueno, quería añadir que con respecto a lo que ha dicho Pedro, que me parece curioso el inicio de la segunda parte del Betis, porque además de que el Betis sale con presión y no sale dormido como el otro día con el Rayo, y que Valencia tampoco pone de su parte, es cierto que el Betis del minuto 45 al 60, si no me equivoco, fue ya cuando marca Pechela, es lo que dice Pedro, no se jugó a nada y precisamente me recuerda mucho al estilo Bordalás de esos partidos con intensidad, con ritmo bajo, en los que haya una jugada a balón parado y poder ya poner la puntilla. Y creo que ahí el Betis jugó un poco con ese estilo de que tanto utiliza Bordalás y creo que le dio de su propia medicina, algo metafórico, cuanto menos. De hecho, efectivamente, es verdad que al final fue una jugada a balón parado lo que decantó el partido, pero pues gracias a Dios, pues fue gracias a nosotros. Pues si os parece, dejamos un poquito el análisis en sí del partido. Sí me gustaría hablar de varios nombres en concreto. Por cierto, habéis nombrado el gol de Pechela, el primer gol de Pechela tras su vuelta. El último gol de Pechela fue un gol calcado, que fue al Getafe, que si no me equivoco supuso el descenso del Getafe esa temporada. Es el mismo gol calcado, vale. Y si me apuras, Norbe, una cosita. Dime. Comentó también Raúl un dato de Betis Stark. Voy a comentar yo otro de él. Creo que es el quinto gol de Pechela con la camiseta del Betis. Siempre que ha metido, no ha perdido el Betis. Creo que son 4 victorias y un empate. ¿Lo podemos poner de 9 también? Pues mira, no es mala idea. Bueno, aquí yo no sé si preguntarle primero a Raúl de Estocolmo o a Pedro Flequillo de Jerez. Don William Carballo. ¿Quién es ese William Carballo que jugó ayer en el Real Betis Balompié? ¿Quién quiere empezar? ¿El detractor o el que lleva el balón? El ex detractor. Detractor. Pedro se sube y se va. Pedro se sube al barco. Más rápido. A ver, yo quiero que sepan todos los comegambas que nos escuchan que el señor Pedro González Flequillo Cósmico se ha tenido que subir al barco porque los comegambas le hemos obligado a subir al barco. Y ahora él, como tiene sus vídeos en YouTube y tiene sus historias, pues le hace vídeo alabando a William Carballo, pero no lo traga, es mentira. No lo traga, no quiere a William Carballo en el Real Betis Balompié. Y sacar a Pedro, por el chat de WhatsApp, no te digo nada. Pedro, defiéndete. A ver, el William Carballo, que en fase defensiva era lo que era, era prácticamente insostenible. O sea, yo sigo pensando que es que en aquel momento no había por dónde cogerlo. Si este año llega el tipo y con la pelota aparece Xavi Hernández y si la pelota aparece Makelele, ¿qué queréis que os diga? ¿Cómo no me voy a subir al barco? O sea, el partido que hace con el Getafe y el que hace ayer, es que o sea, yo pocas veces se lo he visto a un futbolista del Betis. O sea, una verdadera locura. ¿Por qué yo era detractor de William Carballo? Porque sabía que con la pelota su techo está en lo que hace ayer, lo que hace frente al Getafe, pero en fase defensiva a mí me parecía insostenible para el Betis. Este año ha mejorado una barbaridad en ese sentido, por tanto, pues evidentemente me tengo que subir en su barco. ¿Qué le puede suceder? Pues bueno, que después a mitad de temporada vuelva a lo de siempre. Esperemos que no, esperemos que siga. Ojo, que me está poniendo en pantallita. ¿Se ve ya, Manuel? No, está bien. Está aquí a mi derecha. Va a salir aquí, va a irrumpir ahora. Cuidado, Soldado del champán de Luanda. Pueden coger captura de pantalla para Twitter, Ahí está. Hombre, básicamente le comentaba que en fase defensiva está siendo un verdadero pepino con todas las palabras. Así que si mejoran esa faceta, yo no tengo nada que reprocharles, que es imposible no creerse a este William Carballo. Raúl, poco tienes que decir, ¿no? Yo creo que yo te imagino, y a mí, y con el siguiente que os voy a preguntar también quiero que tengáis esa imagen de mí. Yo te imagino con el gatito, acariciándole la cabecita, viendo cómo los demás se van subiendo al barco.
Claro, mira, ya me pasa. Ahora sí. Raúl Carballo. Qué locura de partido ayer de William Carballo, ¿no, Raúl? Es verdad que para no darle mucha caña a Pedro, los argumentos eran sólidos. O sea, había un William Carballo insostenible sin pelota, pero es que estamos hablando de otro futbolista. No, no sé qué le habrá dicho Pellegrini, cómo se lo habrá dicho, qué le habrán prometido, pero es que estamos hablando de un cambio radical. O sea, ahora mismo perfectamente puede ser de los centrocampistas más en forma, vamos, la liga seguro. Poco más que añadir a lo que ha dicho Pedro. Ahora mismo, con el permiso de Luismi, volvemos a abrir el barco por si alguien más se quiere subir a última hora. Cabe poca gente. Claro, pero bueno, pues cuando vengan los malos momentos, que estemos ahí todos juntitos, para no pasar frío cuando le dé por mal el bueno de Portugal. Vale, perfecto, entonces. Juan, Guille, José, no creo que haya que añadir mucho más de William Carballo, ¿no? La temporada está siendo espectacular. Ayer hubo jugadas en concreto como esa que acabó por el suelo con cuatro tíos del Valencia alrededor y que se va con la pelota limpiamente, que yo de verdad me levanté hasta del sofá como si hubiese sido un gol, porque dije, qué barbaridad, qué nivel está dando William Carballo. Yo quiero decir que ahora sí que creo, no sé qué director deportivo fue, si Torrecilla o Macía, que dijo que con Petro, Jonah y teníamos uno de los mejores centros del campo quitando a los top de arriba. Ahora sí se puede decir, ahora es el momento de decirlo. Ahora es cuando hay que llamar a ese señor y decirle, esto es los mejores centros del campo que puede tener Betis. Y si me apuras, mejor que algunos de los que están arriba que todo el mundo sabe. Ahora mismo William Carballo y Guido, bajo mi punto de vista, y creo que todo el mundo pensaba igual, puede ser el mejor centro del campo de España, de la Liga, ahora mismo. Lo mismo me venía muy arriba. Pero ahora mismo yo creo que puede ser de los mejores. De los mejores te lo compro. Mejor no sé. Sería cuestión de comparar, evidentemente. Hay mediocampos por ahí como cercanos. Tenemos un mediocampo también que son muy buenos. Eso quizás también un poco influye para gustos, a lo mejor ahí también, ¿no? Has comentado que lo de Torrecilla o lo de Maciá. Yo recuerdo, no sé si fue ya Peinado o fue uno que hubiese anterior, un tuit del Betis, que además creo que lo tengo hasta guardado en el móvil, que decía, hoy salimos con un centro del campo muy creativo con Nono y Matilla. Si nos dicen a nosotros, ¿qué? O nos ponen el partido de ayer, por ejemplo, yo creo que nadie se lo cree. Yo creo que todo el mundo piensa que no, que han traído un DeLorean, alguien ha venido al futuro, se lo ha inventado, ha vuelto para atrás, pero bueno. Cerrando un poquito, salvo que José y Juan queráis comentarme algo más sobre William, que algo que no sepamos, que no hayamos dicho ya. Poco que añadir. Está claro que se ha recuperado para la causa, que ahora mismo es indiscutible y que bienvenido sea esta resurrección de William Carballo, porque lo que nos está dando es impresionante. A ver si poco a poco vamos viendo que se mantiene esa regularidad, ¿no? Que muchas veces se le ha podido criticar, ¿no? El aparecer, desaparecer, pero es que ahora mismo su nivel es incontestable. Y hace 3 meses queríamos largarlo, ¿eh? O 2 meses y medio, para que viniera, bueno, Ceballos, algunos, lesionado. Algunos. Y con razón. O sea, querer largar a William Carballo en este verano. Cuidado que saca la patita otra vez, O sea, del rendimiento que había dado William Carballo aquí en el Betis, me parecía lo más coherente para que este verano tuviera que salir. Aquí no me quiero saludar al que está en el chat, vuestro compañero Antonio Cascales. ¡Hombre! Los quiero saludar porque son las 11:05 y os quiero recordar a todos que allí en Murcia, donde él vive, a las 11 cortan internet. Entonces, antes de que se quede sin el saludo, pues le quiero saludar. ¿Vale? Un saludo para Tony Cascales. Y para el resto, Rafa está por ahí también. Ahora mismo no tengo el chat delante, pero bueno, sé que muchos de los comegamba habituales pues estáis por aquí también. Pasamos un poquito de William. Quiero hablar un poquito también de Borja Iglesias. Parece enrachado Borja Iglesias. Yo ayer, antes de ayer, tuve la suerte de que Tomás Castejo me invitó a su tertulia más Betis y yo eché un órdago, ¿vale? Primero dije que hacía un hat-trick contra el Valencia, me quedé muy cerquita, por cierto, y después dije que Borja va a estar en Qatar. ¿Cómo veis a Borja? Juan, si quieres, que ha sido el que no ha participado con William, cuéntame. ¿Qué esperas de Borja? Hombre, ¿cómo lo ves? Tanto como...
Yo de Borja espero lo que está haciendo precisamente en el Betis. Las pocas ocasiones que tenga, las meta, tira los penaltis de fábula. Hacía tiempo que no veía a un tío con tanta seguridad para tirar un penalti. Y eso que el Betis, por suerte, tiene muy, muy buenos lanzadores. Efectivamente, William, otro de ellos. Y yo le pido a Borja Iglesias lo que está haciendo. El otro día volvió loco a Alderete y a Gabriel Paulista. Y eso que yo, antes del partido, debo decir que no era muy halagüeño con esa pareja de centrales y con él, pero lo vuelve loco, tiene que jugar, cuando tiene que jugar de espalda lo hace muy bien, se entiende a la perfección en este caso con Juanmi, con Fekir, con Canales, Rodri, y es que cuando sale del banquillo las enchufa, y cuando juega de titular las enchufa, pues bendito problema que tiene dos delanteros, en este caso como William José y como Borja Iglesias. Me consta, por cierto, que Borja, pues oye, lo mismo lo tenemos hoy por aquí entre los espectadores, me consta que nos conoce, que incluso en el vestuario ya nos conocen también, han hablado alguna vez de nosotros, no te digo que seamos en la comidilla del vestuario del Betis, evidentemente, ojalá, pero que bueno, que nos conocen, ya somos, Comegama lo van escuchando, y Borja, si nos estás viendo, oye, flexiborgismo, que ya lo sabes, que a tope, que contigo a muerte y que en Qatar nos vemos. Raúl, quizás el partido más completo de Borja el de ayer. El de la Copa, claro, para mí el de la Copa. De la Copa del Rey también, sí, el del Alavés, ¿no? También. Pero yo creo, claro, que eso fue más a nivel de goles y de estar en el momento exacto y de definir. Pero a nivel de participar para el equipo, en los apoyos, claro, ganando duelos, lo de ayer, es que el planteamiento de ayer de Pellegrini es por y para Borja junto a Juanmi. Y yo le recuerdo muy pocos partidos mejores al gallego. Ya no solo jugar, o sea, ya no solo de cara a puerta, sino que colaborando con el equipo y participando, me pareció un partido completísimo, porque el año pasado creo que a nivel colectivo tampoco estuvo tan bien, solo que de cara a puerta fue un verdadero bicho, pero este año me está gustando mucho el partido en el Sadar, el de ayer, está colaborando mucho para el juego del equipo y creo que está en su mejor etapa, con diferencia sobre todo a nivel de juego. Vale, dame un segundito. Vamos a preparar una encuesta para el MVP, que ahora os preguntaré a cada uno de vosotros quién ha sido para vosotros el MVP de ayer. Os vamos a poner diferentes opciones. Os vamos a poner William Carballo, Borja Iglesias, Juanmi y Guido. Yo creo que con cuatro es suficiente. ¿Queréis añadir un quinto? No, yo creo que... No, yo creo que nos podemos quedar con el MVP. Sí. Vale, pues William Carballo, Borja Iglesias, Juanmi... Dime. Comentas tú de que decías que Borja Iglesias lo ves en Qatar, ¿no? Pero es que creo, si no corregirme, que William José está, tiene la nacionalidad española, ¿no? O ya no puede ir porque ha ido con la selección brasileña, que lo desconozco, ¿eh? Sí, sí, puedes. Yo, sí, sí, como poder, sí, puede ir con, ojo, España. De hecho, se habló de España, ¿no? De esta forma con el Betis, se habló de que bueno, se empezó a decir, oye, Luis Enrique, aquí tienes otro que te puede dar goles. Yo a día de hoy, y posiblemente aquí habrá división de opiniones, yo a día de hoy, para mí, es verdad que yo soy muy de Borja, y lo he sido siempre, y lo he sido las malas, y lo soy ahora que está remontando. Pero yo soy más de Borja que de William José, por lo menos a día de hoy. Es verdad que oye, que la liga es muy larga, la temporada, mejor dicho, muy larga, vamos a tener Liga, Copa, Champions, ahora estoy paso, hoy Champions, Europa League, Champions el año que viene. Y es verdad que bueno, que van a tener minutos los dos, que eso es lo bueno, además, que están jugando y están marcando, que además tenemos a Juanmi, que no es el 9 puro y que no va a jugar de 9 puro, pero que es el máximo goleador aquí mismo del equipo, si no me equivoco. Y yo, a día de hoy, para mí está por delante Borja, pero repito, soy un poco imparcial porque es verdad que, soy muy de Borja, desde siempre. Entonces, Raúl, cuéntame, me pedías paso. Sí, bueno, quería dar el dato de que es el cuarto doblete del Panda con la elástica verde y blanca. Y sobre lo de la selección, Qatar no lo sé porque queda tiempo, pero en esta ventana que viene después del derbi, Oyarzabal está lesionado y otros dos más que suelen ir con Luis Enrique están lesionados, que no ahora recuerdo ahora mismo. Gerard Moreno, a lo mejor. Y Morata. Torre, correcto, y el otro ya se me escapa. Gerard Moreno, pues no sé. Lesionado, Torre. Sí, es la verdad. Cosa va por estado de forma, oportunidad alguno de los tres del Betis podría tener, porque además ya sabemos que Luis Enrique es un cachondo. Yo lo meto. Si hablamos de que a la selección tienen que ir por méritos de estado de forma, claro. Pero Luis Enrique no es de eso, ¿eh? Luis Enrique que no, es de todo conformar. Lo contrario. No. Exacto. Conociendo a Luis Enrique le va la marcha.
capaz de dejar a Borja Iglesias y llevarse a Guami. Tened en cuenta una cosa también. Y ahora, claro. Pedro, el perfil precisamente de Borja y de William José, no sé si yo si es precisamente muy el perfil de Luis Enrique. Si os fijáis, Oyarzabal, que es falso 9, por llamarlo así, Gerard Moreno no es del mismo tipo de jugador que Borja o que William, Morata en un momento dado, pero tan bueno, que más se podría asemejar por nombrar alguno. Si os fijáis, no lleva el tipo delantero que tenemos nosotros, Juanmi a lo mejor sí, pero los otros dos no son mucho del tipo de Luis Enrique. No sé si Pedro comparte la opinión. Yo creo que sobre todo va a depender del rival, ¿no? Porque al final, bueno, a ver, es muy diferente, pero España y el Betis pues intentan salir de atrás, son equipos que quieren dominar. En general, hablando de ambos equipos, creo que sí. Para cuando le presionen alto, ayer lo mismo, Borja Iglesias, con mucho espacio en la espalda, está muy cómodo. Y William José, cuando tiene enfrente a un muro y le plantas en el punto de penalti, también sabe marcar diferencias, ¿no? Yo creo que son dos perfiles que podrían encajar en la selección, pero a mí me sorprendería muchísimo, ¿eh? Siendo sincero, cualquiera de los tres, a mí me dejaría bastante loco. Viendo las convocatorias de Luis Enrique, a mí me cogería bastante prevenido. Luis Enrique es capaz de llevarse antes a Raúl García de Argo que a Juanmi Borja Iglesias con las cosas esas que hace. Pues bueno, si a lo mejor jugase... Bueno, al bueno de Ángel Cuellar, cuando lo entrevistamos aquí, le preguntamos que si Rodri jugase en el Barça y Gavi en el Betis, hubiese ido Rodri y no Gavi. Y es verdad que él es muy amigo de Luis Enrique, no se quiso mojar demasiado, incluso me dijo que era una pregunta un poco puñetera, pero entiendo que un escaparate como el Barcelona al Madrid pues te facilita más salir a la selección. Después es verdad que nos ha callado la boca con Gavi, porque fue de lo mejorcito de eso. Bueno, el MVP para nuestros comegambas es William Carballo con un 67%, después Juanmi, después Borja. Muy brevemente, solamente el nombre. Os recuerdo, ¿verdad?, que mañana, pues, en nuestras redes sociales, con el bueno de Luis Mialas Mandos y con Javi en el diseño, pues pondremos el edit al mejor jugador, que os repito, ha sido William Carballo. Compañero, solamente el una nombre. Cosita. Dame un segundo, que está un poquito grillo por aquí. No, soy yo. Nada, que acaba de meter el Atlético de Madrid, que es nuestro rival de la próxima jornada, que ya después pasaremos a hablar un poco de él. Uh-huh. Está jugando ahora mismo con el Levante, 2-1 para el Atlético de Madrid, gol de Mateos Cuña. Mira, sonó para el Betis, si no me equivoco, en su día, ¿no? Sí. Vale. Raúl, MVP. Borja Iglesias. Guille. William Carballo. Juan. Muy a mi pesar, y aunque yo estoy en el barco de Carballo desde que zarpó en su inicio, Borja Iglesias. José. Yo diría William Carballo, pero ya que me preguntas por uno de los mejores también, yo creo que hay que destacar y mucho el partido que hizo ayer Montoya. ¿Quién? Montoya. Ya sabes, tiene premio. Iluso de mí. No tiene más Pedro Carballo, el menor para ti. Me temo que el señor que está reflejado en su cara no va a ser el elegido. Me gustó muchísimo, pero yo me quedo con Borja Iglesias. Y yo me quedo, y además decanto la balanza, creo, me quedo también con Borja Iglesias, aunque repito que el partido de William Carballo fue espectacular. Llevamos una horita escasa de programa, vamos a pasar a hablar ya de la previa. Por último, por terminar con el partido y con los jugadores un poco, muy rápidamente, no quiero que nos extendamos demasiado. Víctor Ruiz. No se notó en exceso su inactividad, ¿no? También creo que tuvo un partido muy cómodo, ¿no? Tranquilo, sí, es verdad. Excepto que, bueno, en algunas acciones consiguió resolver bien, algunos centros laterales, en fin, creo que un partido bastante, bastante cómodo para él. Bueno, no hubo quizás ninguna jugada que se resaltase que haya estado, pues no sé si de un mes, ¿no? O un mes y medio. José, ¿lo que ha estado de baja? Sí, más o menos se ha ido más larguito de un mes, ¿eh? Sí, ¿no? Un mes y medio, 2 meses, bueno, pues no hubo jugada. No llega a los 2 meses. Llega a digamos que se notase, ¿no? Se lesionó en español, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Y ha vuelto, su primer partido después de la lesión ha sido hoy, habrá que echar cuentas, pero creo que en torno al mes y medio. Es siempre importante que un futbolista que vuelve de lesión no haya recaída, que eso es fundamental para la confianza del jugador y para que el proceso se vea que está bien resuelto. Y creo que allí hizo un partido muy correcto y muy solvente. José, hoy no le estás trayendo accionistas, ¿eh? Cada vez que habla. Se me ha acabado el dinero, ya estamos a final de mes, está la cosa muy mala. Están los señores accionistas, estamos a final de mes, señores, no pasa nada. Estamos a final de mes, es entendible.
Y de todas formas, todo el apoyo que nos dais simplemente con vernos y con participar con nosotros, para nosotros es espectacular. Los micros, que es para lo que queremos el dinero, pueden esperar. Y lo que queremos es que nos sigáis dando ese apoyo que nos dais, que ya te digo, a mí es que muchas veces me cuesta hasta expresarme, porque si a mí me lo dicen cuando se habló de todo esto, yo no me lo creo. O sea, yo me hubiese imaginado que estamos aquí pues 5 o 6 flipados diariamente hablando, y que habría otros 5 o 6 flipados escuchándonos y poco más. Y el otro día fuimos 100 y pico, hoy hemos sido 60, 70 también. Gracias a todos, espectacular. Antes de pasar a la previa, si Luismi quiere leer un poquito el chat, se lo va preparando Manuel, os anuncio otra de las cositas del mercado de invierno. Es otra salida, ¿de acuerdo? Y esta se va a producir con carta de libertad. Es más, bueno, lo dejo ahí porque todavía me queda la noticia. La primera, jugador cedido, este segundo jugador que va a salir con la carta de libertad en el mercado de invierno, ¿de acuerdo? No voy a decir no por nada. No voy a decir nombre, no por nada, y me da igual que ahora me cojan y me digan, qué fácil es decir, sí, muy bien, bueno, decidme lo que queráis. No digo nombres, porque a lo mejor estos futbolistas son utilizados de aquí a enero, de aquí a febrero, y le haría un flaco favor, tal y como está el Betis ahora mismo, que estamos en la puñetera gloria. Solo podrías dar una pista, al menos, ¿no? Al menos una pista. Si es con el último que... voy a dar una pista, venga, con el último. Venga. Por cierto, perdonadme, pero... Diego Pablo Simeone expulsado, por tanto no estará el domingo sentado en el banquillo. No va a poder jugar, ¿no? Contra el Betis. No va a poder jugar, era un buen centrocampista que tenía ahí, pero al final no podrá jugar. No, pero es importante, que no sea el Cholo. Importante va a ser. Luismi, un poquito de chat. Adelante. Pues Manuel, si le preparas el chat, perfecto. Pues bueno, estamos chicos, por ahí con... Sí. Mientras lee el chat me tengo que ausentar 30 segundos, ¿de acuerdo? Por una mini emergencia. Dame 30 segundos. Pues bueno, nos dice RN Sepúlveda, Peregrini me parece top 5 entrenadores de Europa. ¿Qué opinan? Yo creo que todo está claro. Y el beticismo, incluido los comegambas, estamos a muerte con el chileno. Carlos JFT90, el cedido será Robert, ¿no? A ver, también tenemos por aquí el Zales 20. Chavales, buenas noches. ¿Qué os parece si el domingo me traigo en mi coche de Madrid los 3 puntos? Se ríe. Pues bueno, no estaría mal. Yo creo que sería buena cosa y sumar de 3 en el Wanda sería un auténtico espectáculo. Tony MC299, yo creo que este es el bueno de Cascales. Saludos desde Murcia, de parte del club de fan del Flequillo Cósmico. De nuevo, Cascale nos dice, mi flequillo subiéndose al barco de la beluga portuguesa. Rafa de Triana 81, Esclugamba, saca los mensajes en Orbe de William. En Orbe se ha tenido que ausentar, a lo mejor ha ido a coger el cargador. Rafa de Triana 81, el barco dice Raúl, ahora todo el mundo quería William. Aquí, Rafa, decirte que Raúl desde el principio estuvo en mi barco. Se bajó en un momento dado, pero porque tuvo una emergencia, pero nuevamente se volvió a subir. Cascales, Rafa, di que sí, que a William no lo quería ni Dios aquí, compadre. Zero Wall 1986, el bueno de Pepito Grillo. Cascales saca las fotos de Europa League. Ojo. Sorbi 78, imposible que vaya a Qatar. Ni es catalán ni salió de la cantera del Barça. Todo se andará, Sorbi. Mapérez, buenas noches. El Piensabarra, jaja, pues entonces llevaría a Edgar. También tenemos por aquí a Rafa de Triana 81, ojito que España juega contra Grecia y Suecia y se la juega. Pues bueno, parece que la gente está receptiva, Norbe, un poco a esa convocatoria de Borja, William, Juanmi. Así que bueno, haciendo sus apuestas, como Carlos, por ejemplo, como David, Antonico. Me gusta que vayan haciendo sus apuestas. Así que, compañeros, seguimos adelante. Muchas gracias, Luismi. Nos vemos en un ratito de nuevo. Vale, pues si os parece, poco más, salvo que me queráis comentar algo muy breve y que se nos haya quedado en el tintero. Por cierto, un saludo a Tintero, que hoy creo que está trabajando. Damos paso a la previa del Atlético Madrid-Real Betis Balompié. Pasamos, Manuel, directamente a la previa.
Pues bueno, come gambas, una vez analizada la victoria del Real Betis Balompié ante el Valencia, la contundente victoria 4-1, sin más dilación pasamos a la previa del Club Atlético de Madrid Real Betis Balompié del domingo. Bueno, pues vamos ya para la última parte del programa con la previa del Atlético Madrid Real Betis Balompié. Os quiero decir que mi ausencia de 30 segunditos ha sido porque a la chicharrera la he dejado en la calle. Venía de trabajar y he dejado la llave puesta por dentro y la pobre no podía entrar. Y como no tenía el móvil a mano, pues me estaba llamando y no me estaba enterando. O sea que he bajado dos plantas en 10 segundos. Imaginaros que ya me veía en el sofá. Comienzo con Pedro, por ejemplo. Pedro, ¿qué Atlético de Madrid te esperas el domingo? Pues bueno, sobre todo por el hecho de jugar en casa y por el tipo de equipo, ¿no? Que es el del Cholo, espero un Atlético muy agresivo y queriendo dominar el partido, ¿no? Es un equipo que presiona muy arriba, que le va a proponer al Betis esa presión tan alta. Tendría mucha importancia en otro contexto Borja Iglesias y Juanmi, pero viniendo de jugar el miércoles, yo dudo mucho que vayan a ser titulares. Por tanto, esos balones sobre William José, el brasileño tiene que estar fuerte, tiene que estar sólido en esos duelos para permitir que el equipo pueda transitar. Más claves, bueno, dependerá mucho también de las rotaciones de Manuel Pellegrini. Personalmente creo que de los tres partidos que tiene en vista, ¿no? Para la próxima semana, el del Wanda, en mi opinión, es el menos importante porque se juega un derbi que siempre es vital a nivel también anímico, pero también después se juega ese primer puesto en Alemania durante la semana. Espero bastantes rotaciones, honestamente, en el Wanda. Y a raíz de ahí, pues lógicamente ya el nivel del equipo irá variando. Y creo que también el planteamiento de Pellegrini. No creo que vaya a salir a dominar muchísimo, principalmente porque va a ir con muchos suplentes. En otro escenario quizás sería diferente. José, ¿esperas muchos cambios como indica Pedro en el Betis? Bueno, fiel a la filosofía de rotación de Pellegrini. Creo que si me mojo en cuanto a la alineación, creo que va a volver Bellerín. Es posible que Edgar vuelva a ser la pareja de Pesela y creo que de medio campo para arriba pues esa alternancia que está viendo en la delantera, ¿no? Partidos para Borja, partidos para William. Yo creo que en este caso en el Wanda le toca a William José. Yo espero un partido duro, como suelen ser habitual en el Wanda Metropolitano y contra el Atlético de Madrid, a ver si rompemos un poco la sequía que tenemos en ese campo desde que los colchoneros lo estrenaron. Que creo que todavía no hemos conseguido meter desde que juegan en el Wanda. Y bueno, sí es verdad que es un equipo que ha perdido un poco de solidez defensiva con respecto a otros años. Siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy rocoso atrás, que encaja muy poco. Creo que de las 10 jornadas que llevamos, solo ha materializado 3 porterías a cero, que suele ser algo raro en el equipo de Cholo Simeone. Y bueno, a ver si el buen momento de forma del Betis y un poco las dudas que viene atravesando el Atlético de Madrid en ciertos partidos donde ya empató en casa con el Bilbao y con la Real Sociedad, pues nosotros pues podemos hacer daño y llevarnos la victoria para casa. Muchísimo ojo, porque no sé si lo que va a decir Norbert. Hay penalti a favor del Levante, eso era lo que iba a decir. Es lo que iba a decir, no quería interrumpir a José. No, yo cuando estoy con la tertulia con Megama no estoy en otras cosas que son para nada importantes. Solo de fondo para ir comentando aquí los goles porque es la previa, ¿eh? Venga, vale, perdono. Guille, cuéntame cositas, ¿no?, del partido. Bueno, sí, podemos contar un poquito, vamos a leer un poquito, ¿no?, lo que tenemos, algunos datos. Tenemos el árbitro, será el señor Verola Rojas, el de... Oh. El fuertecito, ¿no? El alto este que salió en la tele en First Day, más creo. Así, pero... a una, ¿no? Ahí está. Pues tenemos al árbitro ahí. En la sala board tenemos a González. Bueno. No sé qué me da más miedo, pero bueno. Ahí sabemos. Lo único malo y el único dato
que creo que sale ya beneficiado Atlético de Madrid aquí es que el señor Álvaro Larroja se caracteriza por sacar muy pocas tarjetas. Y si el Atlético de Madrid, que bajo mi punto de vista, ¿no?, muchas veces tiene un juego bastante fuerte, podríamos llamar, ¿no?, pues saldría beneficiado. Pero bueno, solo esperemos que con las pocas tarjetas que saque, no le saque la quinta Fekir, que sería el colmo. El señor colegiado, que saca muy poca, pues imaginaros. El Atlético de Madrid, que viene de empatar in extremis con la Real Sociedad después de ponerse perdiendo 0-2. Como todos pudimos ver, al final acabó la Real pidiendo la hora. Un partido muy bonito, muy disputado. Lleva 18 puntos en los 9 partidos. Ahora tiene, según los compañeros, va 2-1 ganando. No sabemos ahí si... Ha marcado el Levante. 2-2, ¿no? Han parado. Bueno, dos. Pues... Os agradezco pues el spoiler. Pues con 10 partidos que lleva... Con 10 partidos que lleva Atlético Madrid, estaría con 19 puntos contando el punto ahora y aún tiene pendiente un partido. Está en séptima posición y, como bien ha dicho aquí el compañero José Antonio, pues ha perdido un poco de eficacia defensiva. Es cierto que también ofensivamente, yo creo que también ahí, José Antonio, creo que el equipo ahora se caracteriza más porque al tener, podríamos decir, tantos delanteros o tanta gente ofensiva, pues creo que ahí es donde se caracteriza más por tirar más hacia arriba, hablando un poco más vulgarmente, ¿no?, que esa defensa que le caracterizaba antes. Porque si también pensamos, los centrales del Atlético de Madrid han pegado un bajo muy grande, porque bajo mi punto de vista, humildemente. Porque creo que, por ejemplo, Jiménez, que era para mí quizá el mejor central, ha dado un bajón brutal. No sé qué le ha pasado a ese hombre, pero ha dado un bajón tremendo. Y creo, bueno, que otro más... central de época, ¿eh? Sí, yo no sé qué le ha podido pasar. A mí otro que me ha parecido que también ha bajado, no tanto, pero claro, se nota al final con la pareja, es Xavi. Xavi no sé si juega el domingo. Bueno, tenemos aquí, según me ha podido chivar también aquí el compañero San Antonio, que ellos llevan la baja de Condovia, Lemar y posiblemente Llorente. Nosotros partiríamos con la baja de Sabalí únicamente. Y un dato más, para no extenderme mucho más, el Betis lleva sin ganar al Atlético de Madrid como visitante desde 2011 con un 0-2 con goles de Pozuelo y Santa Cruz, que en ese partido destituyeron a Gregorio Manzano y llegó el Cholo Simeone. Creo que estaba allí Tony ese día, un colega mío, me lo estuvo contando. ¿Sí? ¿Estaba allí Tony? ¿Había ido también a ese? Un colega mío que me lo estuvo contando, que lo estuvimos hablando el otro día precisamente. Bueno, dice que llevamos sin ganar allí 10 años. Al Valencia no le habíamos metido 4 goles en la vida, en nuestro campo. O sea que si estamos dispuestos a romper rachas, pues mira, empezamos ayer y continuaremos el domingo. Raúl, que te incorporas de nuevo, por cierto, con respecto a Fekir. Si Fekir ve la quinta tarjeta, Raúl, la quinta tarjeta la va a ver Fekir, porque todas las tarjetas que ve Fekir las ve él. Quiero decir, o son por manitas hacia atrás, o son por protestar porque le están dando leña. No te digo que la protesta no lleve razón, pero que raramente la falta es por la tarjeta, por una entrada brusca o cualquier cosa así. Raúl, Juan, cosita que me queráis aportar del partido del domingo. Bueno, yo creo que hace, pues, no muchos años atrás, cada vez que íbamos a un Wanda, un Calderón, antes un Carnot con Messi, cualquier equipo, ¿no?, el Bernabéu, tú mirabas que esa semana jugabas con esos equipos y decías, a ver si pasa ya el partido y a ver la semana siguiente, ¿no? Y yo te digo la verdad, yo viendo cómo juega el Atlético de Madrid, bueno, luego les puede salir un partidazo, ¿no? Pero yo creo que es el momento y que el Betis está ahora mismo tocado con una varita, que juega bastante mejor que el Atleti, a pesar de tener en muchas posiciones peores jugadores. Y yo creo que miedo a ninguno, que ahora mismo el que se tiene que romper la cabeza por ver cómo pararnos son ellos a nosotros, aunque suene un poco... yo lo comparto. Chulesco, ¿no? Sí, no, ¿verdad? Yo me imagino que no van a salir con tanta gente atacante como siempre, porque como están estos últimos partidos, como ha dicho Guille, porque dime tú a mí, cuando el Betis consigue superar esa primera línea de presión, le quedan 5 jugadores para defender, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento, que si hay un buen momento para ir a un estadio como ese, es esta semana. Y vamos, no me extrañaría nada, de verdad te lo digo, que el Betis consiguiera arañar una victoria del Wanda. Luego puede pasar lo que puede pasar. Yo creo que ahora mismo
tiene el Betis más ganas de enfrentarse al Atlético que el Atlético al Betis. Bueno, y claro, un mero apunte claro, que quería decir, no olvidéis que el Atlético tiene Champions también 3 semanas y que no está tampoco muy clara su clasificación, ¿eh? No, se la juega, de hecho. También es verdad, Juan, que a lo mejor la clave, Juan, puede estar el Atlético de Madrid, si les da por juntar por el interior a Joao, a Griezmann, a Carrasco, los que jueguen arriba con Luis Suárez bajando también a ayudar, es verdad que si desactivan a Guido atacando, ahí sí que podemos tener más problemas, ¿no? Siempre nos queda la incertidumbre de saber la pareja de centrales cómo va a actuar si Guido tiene el día malo, porque es verdad que Guido salva mucho fuego, tanto a ambos laterales como, claro, como la pareja de centrales. ¿Puede estar la clave también ahí, el juego interior del Atlético de Madrid? Me han leído la mente, Norbe, porque precisamente iba a hablar de eso. El Atleti suele variar mucho el esquema, si jugar con 3 arriba, como está jugando hoy ante el Levante, si no me equivoco, o jugar con 2. Cuando juega con 2 siempre incorpora uno más en el centro del campo y creo, a lo mejor no, que Diego Pablo Simeone va a meter un jugador más en el centro del campo porque sabe que si le gana la batalla en el centro del campo al Betis, tiene gran parte del partido a su favor. Entonces, yo tampoco descartaría por parte de Pellegrini un Guido guardado o da descanso en este caso a Carballo y jugar con un centro del campo un poco más de trabajo, por así decirlo, aunque Guardado es un excelente pasador, que en este caso a lo mejor Carballo. Entonces yo creo que el partido puede estar ahí, en función de quién sea el que domine el centro del campo, va a ser el que pueda gozar de las mayores ocasiones y obviamente lo que tú has dicho, que la defensa pues tenga el día. En el día. ¿Qué os parece si muy rápidamente, no me quiero extender mucho más, porque bueno, todos tenemos también nuestras cosillas y son las 11 y llevamos una horita y pico, vamos a hacer muy rápidamente a ver si somos capaces de hacer una alineación para el domingo? Comienzo contigo, Juan, ¿Bravo o Ruiz Silva? Yo creo que va a jugar Ruiz Silva. Las bandas serán... Vamos a hacer la alineación, os voy a preguntar a todos. Vale. Raúl, ¿Bravo o Ruiz Silva? Bravo. Pedro. Ruiz Silva. Guille. Ruiz. José. Bravo. Yo Bravo también, así que tenemos un problema. Bueno, Juan, lateral derecho. Bellerín. Y contestándome en orden, tal y como veis ahí en la cámara, en la pantalla. Montoya. Bellerín. Perfecto, aquí hay unanimidad. Pareja de centrales, Juan. Bartra y Eka. Bartra, Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, Edgar. Víctor Ruiz, Bartra. José. Pesela, Edgar. Eres el único que ha nombrado Pesela. Es el único que nombra PSL. Yo creo que el partido importante es el jueves, ¿eh? Yo te lo digo sinceramente. Sí, por eso creo que... ¿Cuál es la pareja central más importante? Yo creo que Pellegrini lleva razón. O sea, dice convencido cuando comenta que para él el partido más importante y el objetivo es el siguiente partido. Creo que de verdad que lo dice convencido. Y no tenemos que tirar ningún punto porque, ojo, digo una cosa. Y somos los béticos como somos y nos dan 2 partidos buenos y ya somos los mejores del mundo. Pero que a lo mejor este año está la cosa para sorprender, el equipo que sea. Y oye, tendremos que estar posicionados por si hay alguien que tiene que dar una sorpresa. Yo es que no tiraría, no creo que Pellegrini tire ningún partido, pero yo es que no tiraría ni medio punto. Pero es que, Norbert, pero es que Pellegrini está cambiando constantemente las alineaciones y el Betis no baja al nivel ninguno. Pues ¿algún día saldrá mal? Pues seguro, pues claro, está claro. Es que si no somos campeones de liga, pero que no está tirando el equipo, bajo mi punto de vista, no cambia mucho. Perfecto. El lateral izquierdo, Juan. Miranda. Seguimos. Raúl. Miranda. Vale. Pedro. Sí. Yo también, Miranda. Dale, Miranda. Vale. Yo también. Por le voy a dar mi voto a Alex, pobrecito. Pareja en el medio campo. Guido Guardado. Venga, doble pivote, Guido Guardado. Pedro.
guardado William Carballo. Sería el. Esto es el mundo al revés. Esto es el mundo al revés. Raúl no pone a Carballo, Pedro lo pone. Esto es más grande. ¿Sería el tercer partido consecutivo de Guido titular? De Carballo el segundo. No, de Guido. De Guido. Lo quitaron ayer en el 60 o en el 70. Ayer le quitó tiempo. La amarilla. Vale. Yo lo dudo mucho. Vale, Luismi. Pedro, me has dicho, perdona, Guido Carballo, ¿no? No, Guardado Carballo. Ah, Guardado, vale. Guille. Yo digo Guardado. Perdón, me he bloqueado. Guardado Guido. Perdóname un segundito, que me ha hablado Manuel y no te he escuchado, Manuel. Sí, lo he dicho Luismi Coquey. Ya sabéis, os recuerdo, siempre que nos paremos, Pepito Grillo. Siempre con información importante para el funcionamiento de la tertulia. Me queda José, ¿verdad? Complicado, pero voy a decir Guido Guardado. Guido Guardado, perfecto. Venga. Por cierto, ha terminado el Atlético de Madrid con un empate a 2. Pues no, pues ahí seguimos. Sí, no te preocupes, Manuel. Juan, línea de 3 de media punta, de volantes, de como quieras llamarlo. Vale, yo digo Rodri. Uh-huh. Digo Fekir. Vale. Y creo que va a jugar Aitor Ruibal. Raúl. Uf, madre mía. ¿Es más complicado? Lainez, Fekir y Aitor. Vale. Pedro. Estoy con Juan, Rodri, Fekir, Ruibal. Guille. Me sumo a la de Raúl, que me ha gustado. Cabrones, la NFX Ruibal, ¿no? Ah, vale, perdón, que creaba. Sí. José. Rodri, Fekir, Juanmi. ¿Tres partidos seguidos, Juanmi? Yo es que creo que es un delantero que se puede beneficiar un poco de muchas cositas en el Wanda, ¿eh? No creo que lo vaya a sentar. No habéis nombrado ninguna Canales. Hay que darle descanso para los dos que le vienen. Efectivamente. Sí, claro, porque el canal va a ser titular el domingo. Yo creo que siempre va a jugar. Bueno. O sea, siempre no creo que estamos de acuerdo todos en que va a jugar Rodri en derecha. Creo, ¿eh? Sí. Bueno. Tampoco me extrañaría ver a Lainez, ¿eh? Uf. De hecho, si yo voto a Lainez, a mí me ya sale empate. Bueno, arriba. Juan. William José, pero creo que el contexto es más favorable para vos, Iglesias. Pero crees que juega William, ¿no? Sí. Raúl. Yo creo que juega Borja. Borja. Pedro. William, creo que hasta ahora siempre han rotado un partido cada uno. Guille. William. ¿Y José? William José. Vale. Yo creo que también William José, por lo que comenta Pedro, que están rotando un partido cada uno y está funcionando pues a las mil maravillas. Pues Luismi, vete apuntando para tuitearlo. Tenemos un empate en portería entre Bravo y Ruiz Silva. 3 votos cada uno. Pues ponga el que te parezca a ti, Luismi. Rompo yo la balanza y digo que es Claudio Bravo. Pues Luismi rompe la balanza y Claudio Bravo portería. Lateral derecho, Bellerín. Pareja de centrales, Bartra, el que más votos tiene. Y después están empatados Edgar y Ruiz. ¿Vota tú? Pues en este caso diría Edgar. Edgar, venga, pues para centrar de Bartra Edgar. Miranda en el lateral izquierdo. Guido Guardado. Venga, voy a votar a Rodri para que no haya empate. Rodri, Fekir, Ruibal. William José. Chicos, os la repito. Bravo, Bellerín, Bartra, Edgar, Miranda, Guido Guardado, Rodri, Fekir, Ruibal, William José. Con esta alineación, con el partido del Atlético, vamos a ir terminando y nos queda solamente una cosita por tratar. Muy rápidamente, un resultado. Juan. Yo voy a decir 1-1. 1-1. Raúl. 2. 1-2. Podéis poner en el chat si queréis el resultado que pensáis. De todas formas, vamos a poner una encuesta para que penséis si ganamos, empatamos o perdemos en el Wanda. Raúl dice 1-2. Pedro. 0-2. 0-2. Guille.
No, no te escuchas. Es mucho. Ahora, venga. Perdón. 0-0. 0-0, ¿tú crees? Partido sí. De emociones, ¿eh? ¿Cómo te lo traes, Guillermo? Por cierto, ayer ya os acordaréis. Ayer dieron el dato de los palos que llevamos en no sé cuánto tiempo y es una auténtica barbaridad los lanzamientos de los palos que llevamos. José. Uf, se me da fatal esto, pero voy a decir un 2-2. José siempre se cubre las espaldas. Sí, sí, sí. José siempre empieza igual para dar resultado. No lo sé, no veo. A ver, me está preguntando por aquí una cosilla Manuel. No lo tengo muy claro. Entre que tengo la pantalla, como sabéis, medio estropeada. Y... Sí, sí, yo creo que sí, Manuel, creo que sí. Pues mira, aprovecho para saludar que han entrado ahora oyentes o telespectadores habituales como Apayares, por ejemplo, como Carlos JFT, que sí que está desde el principio y también participando, Manu Master. Tenemos también por aquí a Pachanga World, un gran saludo para Pachanga World. Tenemos también a Davinia Chicharrera, que ya estará cenando la pobre, que acaba de llegar de trabajar, que nos comenta que 2-1. David76 comenta que 0-2. Cuidado con el árbitro llamada El Fuertecito, nos comentan también por aquí. En el Wanda marca el Panda, correcto. El Cholo no se sentará ante el Betis, lo hemos comentado anteriormente también, que ha sido expulsado. Gracias Forza Betis, de todas formas, por comentarlo. Lo del Fuertecito nos decía Kim Moore del 90. Atalaga ve un partido de pocos goles y dice 0-5. Y poquito más por aquí. Bueno, yo coincido con Raúl, creo que ganamos 1-2. Vale, prácticamente esto hemos terminado. Quiero que abusar un poquito de vosotros 5 minutos solamente, nada, muy breve, y que me comentéis un poco. Han salido las entradas para el derbi. Si no me he equivocado en lo que he visto y lo que me ha mandado el bueno de, os lo digo, si me ha pedido opinión, lo nombro, que eso sé que siempre gusta. Mientras tanto, la más barata, si no me equivoco, son 105 euros en Gol. ¿Qué os parece? Una barbaridad. Una salvajada. No debería comprar entrada a nadie, ¿eh? Y somos béticos. Vamos, al menos yo lo pienso así. Nadie debería comprar una entrada a ese precio. Es Carlos, perdona, Carlos JFT, el que me preguntaba por Twitter. Y bueno, pues gracias a él un poco y todo, lo he metido a última hora en el guión de lo que vamos a hablar. Además, creo, o sea, vamos a ir, perdón. El que vaya al partido del Leverkusen, las entradas a 15 euros. Creo que fue Raúl el que me lo comentó el otro día. Las entradas a 15 euros para un partido de Europa League, el partidazo del grupo, que se decide quién va a ser primero, quién se ahorra una ronda, quién va a ir más descansado a la siguiente fase, a la fase final ya de la Europa League, 15 euros. Aquí creo que les clavamos, corregirme, 40 pavazos. Creo que fueron 45, no, me comentaron el otro día, ¿eh? O 45. Y para el derbi, la más barata, 108 euros. Yo puedo entender... No lo entiendo, pero bueno, puedo entender que se ponga un precio desorbitado. No sé si para evitar que entre al campo el que esté aburrido o el propio sevillista que quiera entrar. O una promoción con el carnet. Claro, pero es que bueno, es cargarse, a todo y paso, José, es cargarse el espectáculo. Es decir, coño, con perdón, estamos en Twitch, se pueden decir palabrotas. Vamos a llenar el campo. Vamos a llenar el campo, vamos a reventar, vamos a llenarlo con 60,000 personas las que cabemos en el estadio y vamos a crear un ambiente y una atmósfera de las que salen en los telediarios al día siguiente diciendo vean el ambiente que se vio en el Villamarín, que igualmente se va a vivir porque somos muchos socios. Pero hostia, vamos a llenarlo, lo vamos a poner a 100 pavos la más barata o 108 euros, que la más cara en preferencia, pues me puedo imaginar lo que cuesta. No lo he llegado a ver, pero no creo que baje de los 150 o 200 pavos. Va a costar como el carnet. No sé si alguno ve algo aquí lógico o algún motivo para este precio. Por cierto, la gente confía. Bueno, hay empate entre la victoria del Betis y el empate, valga la redundancia, entre nuestros comegambas. Así que lo que está claro es que no perdemos. Comentarme un poquito y vamos terminando la tertulia. A ver, yo que antes te pedía paso, Norbert. Me pedía paso José, me pedía paso también Raúl. A ver, estoy totalmente de acuerdo con vosotros que el precio es totalmente desorbitado. Pero yo creo que el Betis a lo mejor quiere aprovechar el mayor cartel del partido para sacar algo con las entradas. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotros
que es totalmente inalcanzable para muchos bolsillos, pero que es que el precio de las entradas en sí en España es algo, yo creo que en muchos aspectos, muy fuera de lugar, porque cualquier entrada de un partido, vamos a decir, de media tabla, te puede costar 70, 80, 90 euros, que siempre está un poco este debate si nos comparamos, por ejemplo, con Alemania o con otros países donde vemos que los campos están llenos, y es que realmente la comparación sale perdiendo el fútbol español. Es decir, coincido con vosotros que el precio es totalmente, está fuera de lugar, pero que realmente en España es que las entradas son muy caras si quieres ver un partido, a no ser que se beneficien de alguna promoción como se ha beneficiado el Betis con abonado en estos últimos partidos. Pero José, vendes a 100 euros las entradas, por redondear, vamos a suponer que vendes 1000 entradas, son 100.000 euros. ¿Qué le supone al Betis 100.000 euros? Es que quedan mejor si haces una promoción como has hecho este último partido, no te digo 20 euros, a 50 a lo mejor, si lo quieres poner, por así decirlo, y vas a llenar el campo de béticos, porque yo soy socio, yo no le voy a vender la entrada, no le voy a sacar la entrada a mi amigo sevillista, se voy a sacar un bético. Y no sé, y, o incluso los donas a La Palma, como han hecho esta vez, no sé. Yo creo que había mejores formas que hacer que poner una entrada de fútbol a 108 euros, que es la décima parte del sueldo de muchísima gente de este país. Raúl. Sí, yo quería decir que no me parece lógico, pero como bien ha argumentado José, sí me parece normal. O sea, el fútbol español hace años que no está enfocado al aficionado local, digamos, que está más enfocado a, por recordar, ¿no?, esos Barça-Madrid, Madrid-Barça, todo lleno de teléfonos y de gente de la frontera de la península para arriba, para el lado, para la izquierda, cualquier persona menos alguien que ha nacido en esta ciudad. Entonces, no me sorprende, porque además, como el Betis tiene más de 50.000 abonados con socios, pues habrán dicho, bueno, ponemos este precio, el que quiera pagarla que la pague, y el que no, pues me da igual porque va a haber 50.000 personas. Entonces, no me parece lógico. Por supuesto, como ha dicho José, estamos a años luz de otras ligas como la alemana, que con los precios que tiene, por eso tiene los estadios llenos todos los fines de semana. Y aquí, pues nada, estamos en el chiringuito de 4 o 5 que mueven el cortijo, y cuanto más beneficios saquen para ellos, nada, da igual perjuicio a los aficionados, a los equipos, a los estadios y a quien sea. Bueno, pues si os parece, vamos a ir despidiendo. No, una última pregunta, nos pregunto por aquí, si sabéis si podremos prestar el abono, que de momento solamente da opción de cederlo al club. Os digo, @eltinterovb, él está encantado de recibir todos los días 8.400 preguntas, correve a Twitter, mandar un mensajito privado, le dice que vas de parte de Portal Betis, que te responde mucho antes que si no le preguntes, si no, de parte de Pedro también te suele responder antes. Chicos, vamos a despedirnos, salvo algún último apunte muy rápido ya, que ya os veo todos con caras del colocadito. Vale, pues mira, antes de despediros, voy a dar la última información de este mercado de invierno que se aproxima. He dicho que la primera era un futbolista que se va a marchar cedido. El segundo, comenté que era un futbolista que va a salir con la carta de libertad. La tercera y última noticia es que hay otro futbolista que también va a salir con la carta de libertad. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de dos futbolistas los que van a salir en enero con la carta de libertad. Y que este último, os voy a dar una pista un poco más. El destino de este que va a salir cedido va a ser un destino exótico. Yo creo que con esa pista se acota demasiado el nombre del futbolista o de los posibles futbolistas, ¿vale? Uno cedido, otro con carta de libertad, posiblemente se quede en España jugando, y otro con carta de libertad, posiblemente a un destino exótico. Juan Borrero, muchas gracias, amigo. Ya apetecía que estuvieses por aquí, que hacía tiempo que no te veíamos. Esperamos que bueno, las circunstancias te permitan estar más a menudo con nosotros, porque es un auténtico placer. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Norbe, y a todos los espectadores que nos ven cada noche, y a los tertulianos. Siempre es un placer estar aquí hablando con ustedes de Betis. Raúl O010, desde Estocolmo. Oye, el que no lo sepa, lo de Estocolmo es coña, ¿eh? Es porque siempre nos ponen unos fonditos aquí con ventanitas y con cositas así de invierno, que se parece a Estocolmo, ¿no? Raúl está ahora mismo, ya lo veis, está ahí metido en un zulo, de ahí le pasan por debajo de la puerta, le pasan tranchetes, que es lo único que come. Raúl, muchas gracias, amigo, por estar por aquí una noche más. Gracias a ti, a los compañeros y a todos y todas los que nos ven o nos escuchan. Pedro P. González, @PedroPGonzálezMedina. Bueno, es más que conocido en redes sociales Verde y Blanca, pero bueno,
si hay algún despistado por aquí que no lo conoce, aparte de ese gran flequillo que tiene el cabrón, que sepáis que tiene un canal de YouTube que lo peta, donde hace análisis previa, hace un poco de todo sobre, por supuesto, sobre el Real Betis Balompié, que la verdad que da gusto escucharlo, aunque es muy pesado, todo el día pidiendo hacerme retweet de esto, que la gente lo vea, tal, pero bueno, oye, el chico va para periodista de los buenos, Pedro, muchas gracias y buenas noches. Nada, un placer estar por aquí. Estoy un poco maluquillo, pero bueno, he aguantado el tirón. Así que nada, ya sabéis que siempre para mí es un honor estar con vosotros. Hablamos sobre el Betis. Amigo Guille. Da gusto. Muchas el otro gracias, día, por compañero. Cierto, pues parezca curioso, el otro día, después de tanto tiempo, conocí a Guille en persona. Porque claro, con esto de pandemia, después de que tal Twitter, no sé qué, de que no había fútbol, de que no había público y tal, pues oye, el otro día coincidimos, yo me tomo una cervecita, él creo que se tomó... Venga, a ver si una Coca-Cola. Agua con misterio. Guille, muchas gracias, amigo, por estar por aquí. Muchas gracias, compañero. Un placer, aunque me voy a la cama disgustado, pensando que se me puede ir al fútbol exótico. Bueno, algún futbolista, Oye, que lo mismo, la información me ha llegado mal, Que no deis nada por hecho. De hecho, os lo comentaba antes, no doy nombre, primero, porque el futbolista va a estar aquí hasta enero, y segundo, porque, oye, a lo mejor la información me la han metido doblada y no es así. Entonces, yo de ahí y cada uno que haga sus propias cuentas. Muchas gracias, Guille. A ti siempre, amigo. José, Betis-Móvil, otro de los asiduos del canal, otro que bueno, Betis-Móvil también más que conocido en redes sociales, un portal que habla con calidad y con clase del Real Betis Balompié, con sus análisis, con sus previas. Muchas gracias, José. Un placer también tenerte por aquí. Una noche más. Nada, Norbert, el placer es mío. Es un orgullo y una gran alegría estar con vosotros, comentar cositas del Betis, hacer que la gente se entretenga y nada, aquí estaremos cada vez que lo necesitéis. Perfecto. Pues salvo que Manu me diga por aquí que algo me he saltado. Ay, perdonadme, sí, por Dios, perdonadme, como no estaba en pantalla se me ha ido. Amigo Luismi, nuestro querido community manager, la persona que ha estado leyendo el chat, que ha estado tuiteando como un loco, porque ya digo, como me saltan las notificaciones, sé que ha estado muy, muy activo hoy. ¿Qué te voy a contar, Luismi, que tú no sepas? Muchísimas gracias, amigo. Hombre, gracias a ti. Para mí es un placer estar aquí haciendo Betis con todos vosotros. Y soy la voz vuestra en redes sociales, así que nada, próximo programa más y menos. Perfecto, pues ahora sí, creo que no me dejo nada más. Estaros atentos, bueno, si te parece, Manu, despedimos a los compañeros. Eso es, aquí estoy yo ya solito. Estaros atentos a redes sociales, que en los próximos días anunciaremos el próximo programa que hagamos. Vamos, tenemos un poquito aparcadas las entrevistas, queridos Comegambas, porque estamos con la partidos domingo, jueves, lunes, jueves, y nos cuesta un poco cuadrar el día, pero no las tenemos paradas, pero no olvidadas. En breve volveremos de nuevo con las entrevistas, que sé que os gustaron las de Jordi, que os gustó la de Cuellar, y en breve vendrán incluso gente de fuera del deporte. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos una noche más por contar con nosotros. Vamos a dejar ahora, vamos a hacer un raid con el Chiringón, que nos está poniendo por aquí el bueno de Manu. Muchas gracias, mis queridos Comegambas, nos vemos pronto. ¡Viva el Real Betis Balompié!